¡Eres el Medjay de Siwa! ¿No estabais al servicio de los faraones? ¡No soy el Medjay de ninguno! ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Nek! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! Dormir, ya no duermo. Yo espero en las sombras para mataros a todos. ¡Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa! Mataste a mi amo y me diste por muerto. Ha sido un error. Tu amo era un asesino. Había jurado protegerle. Es una cuestión de honor. Yo soy el Medjay de Siwa. Entonces serás un rival digno. Eres rápido, Medjay. Pero yo soy... Rota o no, esta arma será tu fin. Este sitio será la tumba de uno de los dos. Mejor la tuya. Hagamos una tregua. No es a ti a quien he jurado matar. Es una cuestión de honor. Lucharemos a muerte. Así sea. Anubis te espera. Nek, no hay salida. Aquí no hay apoyo. Indagaré cómo llegar a otra sala.
Los escarabajos vendrán de algún lado. Esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos. Tesoros de los ancestros. Perdona, Gran Amón. Esto me hace falta. ¡Arriba! ¡Luz! Ah, este muro. Soldados. Pues claro. ¿Qué era eso? ¡Cogedlo! ¡Muere! ¡Hepzibah! ¡Cuidado! ¡Valle! ¿Eres tú? ¡Una emboscada! ¡No me digas! Ahí está el Medjay. ¡Matando! ¡Mata a su amigo! ¡Me encargaré de Medjay! Se suponía que estabas muerto. Lo estarás. ¡Nos aseguraremos! Veo que has hecho amigos. ¡Era una emboscada! Menos mal que vine a recibirte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? ¡Mira qué barba!
Ha pasado casi un año, amigo. Qué bien sienta luchar. He perdido la práctica. En Siwa todos obedecen a los soldados por miedo a morir. O peor. Maté a un enmascarado. La garza. Cuatro más. Ven. El camino ha sido largo. Descansa. Nah, no. No puedo. No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena. Dioses, te echaba de menos. ¿Y tu montura? Ah, ahí estás, muchacho. En marcha, Asani. ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? Ah, ha sido duro, Bayek. Sin ti, los aldeanos confían en que yo mantenga el orden. Pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder. ¿Un fuerte en Siwa? Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Pero no me vendría mal tu ayuda. Haré lo que pueda. Pero recuerda que mis propios asuntos también apremian. Ah, sabía que podía contar contigo, Seni. ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes. Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado. O peor. Bienvenido, Bayek. Siwa te echaba de menos. Agradeced lo que tenéis. Granjas, bienes. Los pobres aldeanos no pueden más. Nadie puede mover un dedo en el Wahad sin ser interrogado, amenazado, multado o agredido. Hemos aprendido a obedecer y a no levantar la cabeza. Mira cómo estamos. No llamemos la atención. ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí. Dime qué sabes del Ibis. Medunamun. ¿Está aquí? Es una plaga en el oasis. Como verás, los soldados son más violentos desde que llegó aquí. Antes se emborrachaban y peleaban con los aldeanos. Ahora, con Medunamun, son disciplinados y crueles. Razón de más para acabar con él. No te lo tomes a la ligera. Es delgado y fibroso. A los de Siwa. Pero muy fuerte. Es lo que sucede a los que desobedecen a Medunamun, sumo sacerdote. ¿Ese es Bayek? Ah, el hogar. Desmonta sin miedo, no irá lejos. Adelante, entra. Descansa. Ha sido un día difícil. No he venido a descansar. Debo prepararme. ¡Jefcefa! ¡Jefcefa! ¡De nuevo los soldados! ¡Bayek! ¡Rabia! ¡Mi rabia! Me preocupabas mucho. Lógico. Ya me conoces. ¡Ah! ¡Mírate! ¿Cortes? ¿Contusiones? Mira, estoy bien. ¡Siéntate! ¿Eh? ¡Siéntate! ¡Siéntate! Yo me hago cargo. Ah, sigues igual. Tú y Aya, yo siempre os cubría, mintiendo a vuestros padres. El tiempo pasa
pero aún confío en ti. Osiris somnoliento. Pensé que nunca despertarías. Ah, rabia me curó y luego... Te dejé dormir. Debes estar alerta para afrontar a Medunamun. Es más, amigo... ¿Arco nuevo? A ver si te gusta. El mejor lugar para darle es en la cabeza. Uno de los muñecos resiste más que el otro. Tienes más flechas en el estante. Bien. ¡Hepzefa! ¿Qué ocurre? ¡Que vienen los soldados! Ven. Vamos, corre. Asegúrate de que nadie escapa vivo. ¡Hepzefa! ¡Venimos a hablar! ¡Han matado a Rudyek! Podría haber sido tu amigo el Medjay. ¡Sal! Y defiéndelo si no fue él. Preparad una emboscada. ¡Nek! Encontrarán mis cartas y me quemarán la casa. ¡Van a ejecutarme! Tranquilo. Yo me encargaré de esto. ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Quién va? Agáchate. Está demasiado cerca. Ahora por el resto. No sabe lo que le espera. No dejes los cadáveres a la vista. ¿Quién está cubriendo el norte? Aquí no lo podrán ver. Se acabó. Gracias, Bayek. Te dije que a esos Naked Jadets les da igual todo. No puedo creer su osadía. Una lástima. Ven, sube. Te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa. Todos los problemas de Siwa están aquí. Yo intento ayudar a todos, pero es demasiado. Entonces dices que no tienes el poder de un dios. Pero el problema real es ese hombre, Medunamun. Antes de que llegara, había esperanza. La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo, en realidad. Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote. La trasladaré a una zona más segura.
Ese es el hombre al que te enfrentas. Lo encontraré y lo mataré. Medunamun es más fuerte de lo que aparenta. Y lo protegen los mejores soldados. Eso me da igual. Morirás. Debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho. Para empezar, tu armadura. Ah, la puedo hacer yo. Las armas son otro tema. Los soldados se lo han llevado todo. Voy a hablar con el herrero. Sí, Benipe podría fabricarte algo. O Senu buscar lo que necesitas. ¿Senu? ¿Senu está viva? Mira quién viene. Oh, ¡sí es Senu! ¡Y en gran forma! Rabia la ha cuidado bien. ¡Bendita sea! La gente necesita tu ayuda, Bayek. Y te devolverán el favor. Entiendo. Cazaré para conseguir cuero. Con esto servirá. Gracias a Neith, diosa de la caza.
cumplirá con su función. Ciudadanos de Siwa, ved lo que sucede a los que desobedecen a Medunamum, sumo sacerdote. Zenuku, esto es peligroso. Vuelve a casa. Vaya, ¿has vuelto? ¿Dónde está Chenshira? Quería ver calaveras en el cubil de las hienas. Pero las hienas volvieron. Yo corrí hacia aquí. Chenshira fue hacia la tumba. Tuviste suerte de que las hienas no te persiguieran. Vuelve al pueblo. Encontraré a tu hermano. ¿Qué? ¿Se lo cuento a mis padres? Chenshira te metió en esto. Será él quien lo cuente. Ahora vete. ¡Chenshira! ¡No te muevas! ¡Estoy yendo a por ti! ¿Cómo pudo pasar Chenshira por aquí?
Chinsira, ¿te encuentras bien? No puedo creer que hayas vuelto. No deberías estar aquí. Me escondo de las hienas. Ya me lo ha contado Fenuku. ¿No te basta con meterte tú en problemas que también pones en peligro a tu hermano pequeño? Pero es que ahora sin Gemu... Ya lo sé. Yo te entiendo. Vamos a sacarte de aquí. Bajic, mira esto. ¿Qué puede ser? Ojalá la entendiese. Tiene que ser muy vieja. Algún día. Escritura arcaica, del Imperio Antiguo. ¿Por qué lado has entrado? Por ahí es donde están las hienas. Maggie, quería decirte que... Bueno... ¿Qué sucede, Chenshira? Lo de Gemu fue mi culpa. Me preguntaron dónde estabas, pero no pensé que nadie fuese a salir herido si se lo decía. Chenshira, no te sientas mal. ¿Cómo podías saber lo que iban a hacer? Cualquiera habría hecho lo mismo que tú en tu lugar. Eso haré. No te alejes. ¡Hiena! ¡Escóndete, Chenshira! ¡Siguen aquí! ¡Ayuda! Ya es seguro. Más te vale ir a casa. Bajic, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Podré ser un Medjay como tú de mayor? Bueno, puedes empezar por cuidar de tu hermano y no llevarle a sitios peligrosos. Lo prometo. Volvamos a casa. Un peto resistente. Será útil. Bajic, ¿has visto a Benite? Sí. El manantial de la cueva de Amanai. La conozco. Será mejor que investigue. Teremun. No le pega nada rendirse. Sí. Ayudé a poner en marcha su tienda. Ah. Veo que te estás preparando. Bien hecho, Seni. ¡Rabia! Bajic, mi corazón se alegra de tenerte otra vez en Siwa. Cuidaste a Senua hasta que se curó. No pensaba que volvería a verla. Es una ave dura de pelar. Como tú, ¿eh? Bajic. Hepzefa dice que estás haciendo lo imposible por atender a los aldeanos. Me encantaría poder ayudarte. Eres muy amable. Bendigo a Tuka. Nunca viene mal la ayuda. Los soldados son unos brutos.
Todos los aldeanos tienen cortes, moratones o fracturas. He instalado una Per-Ankh improvisada en el viejo templo en ruinas. Mis amigos traían medicinas de Yamu, pero los soldados interceptan a los que entran en la aldea y les roban sus bienes. Así que tratamos de introducirlas en barco. Pero también interceptaron el barco. Hundieron el último envío. Hay frascos de medicina repartidos por el fondo del lago. Yo los recuperaré por ti. Gracias, Bayek. Llévalos al viejo templo. Debo ir allí ahora. Podría haber medicinas en cualquier parte del lago. Senu me ayudará. Rabia está esperando esos frascos. ¡Oh, Bayek! ¡Alabado sea Amón! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no están los pacientes en el templo? Nos han echado los soldados. Aunque pago al nomarca para poder utilizar el templo, a veces vienen soldados y se llevan mis reservas de medicina y comida. Siempre los mismos. Dicen que es un tributo, el impuesto del ejército real del faraón. Apenas tenemos para atender a los desgraciados que necesitan ayuda. Buitres, descuida, Rabia. Yo me encargaré de que no vuelvan a molestarte más. Ten cuidado, Bayek. Esta vez hay poco. Maldita sea, esta vez hay poco. Thank you.
Hasta meo sopa de guisantes. Hasta meo sopa de guisantes. ¡Bayek! ¿Tuviste éxito? El templo es todo tuyo. Esos soldados no volverán a molestarte. Te lo agradecemos todos. Anda, casi olvido devolverte las medicinas del barco hundido. Con tantas emociones también lo había olvidado. Tenemos suerte de tenerte en el oasis de Siwarrabia. Prométeme que no te dejarás consumir por la venganza, Bayek. No pienso en otra cosa. Por la gracia de Amón, algún día seré libre de ella. ¡Vagos campesinos! ¡Haced algo útil! ¡Menos mal! Historias en la fatiga me oprime como una pitón. Nadie trabaja más que yo. Puede que alguno conozca historias antiguas sobre la cámara. ¡Este sitio es sagrado! ¡El templo! ¡Voy a hacer justicia! Muero con mi obra a medias, tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes y píos. ¡Cada cámara nos dará el poder de un dios! ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? Una más. Vale. Bueno, puedo intentarlo. Así acertaré a dos. Claro. Bueno. Apunta. Tensa. ¿Listo? Sí. ¡Cucu! ¡Me has hecho fallar! ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? Sí. Sí, adelante. Te encantará. Hay como 16 hienas. ¿16? Y son muy siniestras. La verdad es que prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Vamos a una caza real. ¿Eh? Muy bien. Venga. ¿Qué estamos cazando?
El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón, ¿no, Bayek? Eres el Medjay. Cuando sea Medjay, estaré al lado del faraón. Nunca serás Medjay. Eres muy cobarde. Eso es mentira. Y lo de la cueva de la hiena. ¡Calla! ¡Ya basta! ¡La arena me está quemando los pies! A veces hasta prenden fuego. Así uno corre más. Yo quiero que mis pies ardan. Está delante. ¿Puedo ir? Tu madre te está esperando. De acuerdo, te veo en la ceremonia. Adiós, Tenshira. La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al líder. ¿Y cuál es? El grande, con cuernos enormes. Silencio. Haz lo que yo. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Los asusté! Está bien. Así pasaremos más tiempo juntos. Disfruta del camino. Quédate conmigo. Lo haremos juntos. Esta es mi parte favorita. Agáchate. Nos verán si no nos convertimos en Amón, el dios que se esconde. Sí, papá. ¡Le di! ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón no duele apenas. Vamos a por su piel. Llevemos esto al oráculo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. Puedes, pero tu flecha ha de ser como Senu. Imagina, mis flechas son Senu. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro Medjay, sí. Papá, ¿en qué consiste ser Medjay? El primer Medjay era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un Medjay de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! ¿Y si de mayor no me convierto en Medjay? ¡Claro que lo harás! ¡Eres mi hijo! Pero paso miedo. Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad, yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un Medjay célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día me trajo por este camino. En la cima me dijo una cosa. Una palabra que me cambió. ¿Una palabra? Vencí al miedo. Supe que podría hacer todo lo necesario. ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos. ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta. No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Créeme, lo harás. Claro, lo haré. Pues salta. Ven aquí, no estás listo. Puedo hacerlo, papá. Puedo. ¡Ah! ¡Cállate, pequeña basura! ¡Ayuda! ¡Socorro! Es Chensira. ¡Que te calles! Vuelve con tu madre. Chensira estará bien. Yo me encargaré. ¡Medjay Bayek! Vete, ya. No puedo. Me asusté ir solo a casa. ¡Oh, Gemu, haz lo que te digo! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Medjay Bayek! Yo soy el Medjay aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme.
Dijiste que solo ibas a hablar con él. ¡Ah! Ven. ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! Como hables, estás muerto. ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Fui por las sombras. Nos alegra que estés con nosotros, Medjay. Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes. Los sacerdotes... ¡Bayek! Creía que solo querían hacerle unas preguntas. ¿Pero qué he hecho? ¡Calla! ¡Que no entre nadie! ¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante, hazlo a tu manera. ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte. ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado. No pasa nada. ¡Papá! Necesitan que les cuentes lo de la cámara. ¡Quieren saber cómo utilizar esto! ¿Cómo, Medjay? ¿Tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Han alertado al faraón! Insiste. ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él. Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo. ¡Papá! Te hice caso, pero... Ah, tranquilo, hijo. ¿No? ¡Papá! Lo puedo coger. ¿Qué? No. Gemu, no. Nos van a hacer daño. Gemu, van a... ¡Gemu! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡No! ¡Ven! ¡Se acabó! ¡Habla! No lo sé. Hay que irse ya. ¡Le arrancaré el corazón! ¡No! ¡Espera! ¡No conocerá la otra vida! ¡No! ¡Te lo diré! ¡No! ¡Intenta ganar tiempo! ¿Qué has hecho? ¡Alto! ¡Es una locura! La serpiente acepta tu respuesta. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡Cállate!
dábamos por muerto, no has podido salvar a tu hijo. Ya no existes, Bayek de nada, padre de nadie. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa te aguarda! Bien hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Siwa. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Siwa nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Thank you.